más, tenía tres en realidad, porque había una tía abuela que hacía las labores de abuela también. Y sobre todo pasando muchas horas en la peluquería de mi madre. El secador de pelo, los olores de la laca, el murmullo de las mujeres, las conversaciones animadas. Y eso es lo que más recuerdo. Y luego jugar en la calle. Jugar en la calle sin problema, hasta que se hiciese de noche y tu abuela te gritaba por la ventana, ¡niño, a cenar! Pero eso yo creo que ya se vive en pocos sitios, ¿eh? Sí, una infancia muy bonita y aquellos veranos de 3 meses que nos íbamos a Pantín, que está en la costa, al lado de, a 19 kilómetros de Ferrol, en donde también teníamos un grupo de amigos y a día de hoy se siguen haciendo las mismas cosas, las sardiñadas, qué sé yo, ahora en San Juan, que me acabo de acercar, los vecinos, pues sigue el mismo ambiente, ¿no? De juntarse, los niños. Veía estos, a los hijos de los que eran mis amigos de aquella época y pensaba, ¡ay, qué edad tan bonita! ¡Qué suerte en la playa, saltando las luminarias que le llamamos allí a las fogatas! Pues una infancia muy enriquecedora, yo creo. Realmente me recuerdo en la peluquería de mi madre cogiendo los cepillos redondos y hacer entrevistas. No hacía de cantante, ¿sabes? Yo misma iba preguntando, ¿y qué prefieres, que te miren o que te admiren? Y cosas así. Mayra Gómez Ken para mí fue muy inspiradora. Era el único programa de adultos que nos dejaban ver en casa hasta altas horas de la madrugada. Y su sonrisa, su carácter tan alegre, su manera de explicar las cosas, y que para mí era la primera vez que veía a una mujer conduciendo un programa, la veía como poderosa, la veía como... parecía que ella dirigía, ella sabía cosas que los demás no sabían, ella manipulaba, tengo esta caja, pero no, ¿qué prefieres, esta o esta? Parecía como que tenía una información privilegiada, ¿no? Eso o trapecista. Y al final he hecho las dos cosas, creo. El cambio a Madrid, antes nos fuimos a vivir a Barcelona por la reconversión industrial que hubo en Ferrol con los astilleros, que la mayor parte de la gente pues, se fue al paro, mi padre incluido. Mi madre, que era peluquera, pues también. Y nos tuvimos que ir a Barcelona. Barcelona para mí fue un cambio de cultura en el que me integré enseguida porque me gustaba el idioma, me gustaba el humor que tienen y también, por ejemplo, trabajar con ellos es fabuloso porque van todos a una, da gusto. Y ahí es donde empecé en el mundo de la moda. A los 15 años empecé a ser muy alta y en casa decidieron que esto había que amortizarlo y empecé a desfilar en aquella época con Esther Cañadas en Novia España, Piel España, Gaudí y otras compañeras. Y poco a poco los castings me iban saliendo mejor los que tenían que ver con la imagen y con hablar que los que tenían que ver con el físico únicamente, ¿no? Porque nunca conseguía tener un peso en concreto, por ejemplo, no tenía la talla modelo exacta, era delgada, pero siempre tenía un poquito más de pecho o más de cadera. La cuestión es que el mundo del entretenimiento me gustaba mucho más porque se trabajaba en equipo, porque allí sí que importaba lo que yo decía. En el mundo de la moda realmente ni tu religión, ni lo que opines, ni es tu físico, que no te salga ningún grano, me parecía demasiado aislado para mi carácter, que necesito socializar. Y aparece un 2-3, aparece Chicho Ibáñez en ese momento y es el motivo por el que vengo a Madrid. Y es un cambio brutal en mi vida. Continúa teniendo lo genuino de un formato que es inimitable, a pesar de que todos los programas de entretenimiento han bebido del 1-2-3, ¿no? Se dividía en 3 fases, el primero era de preguntas de cultura general, ahí tenemos un montón de formatos, incluido el Euromillón, que también era así. Después venían las pruebas físicas, ¿no? Ahí tenemos el Grand Prix. Y por último es donde Chicho daba cabida a tanto y tanto talento, porque de ahí salió Legión. Humoristas, cantantes, bailarinas, bailarines, cómicos, actores. Realmente era una amalgama en la que si sabías quedarte quieta y observar, te podías empapar de las hermanas Hurtado cuando ensayaban, de Chicho supervisando. De Chicho a mí lo que más me sorprendía es, y a día de hoy que sé más de tele, soy consciente de que era un genio y yo, como era mi primer gran formato, era consciente de que era Chicho, pero nunca me di cuenta del valor que tenía de todo lo que él abarcaba. Él realizaba, él dirigía, él escribía guiones, supervisaba las coreografías, escribía chistes,
A veces te permitía ir a las lecturas de guión en su despacho en Prointel, en una mesa grande que tiene rodeada de premios y de cuadros y fotos de sus hijos y fotos y muchos TPs. Recuerdo muchos TPs. Verles ensayar, ver cómo nacían los guiones, cómo evolucionaban, cómo las pausas tenían su tiempo y eran igual de importantes en la interpretación que una larga charla. Chicho realmente hizo que yo crea en el entretenimiento y que siga creyendo en el entretenimiento sin necesidad de humillar, de meternos en la vida privada de nadie. El entretenimiento es otra cosa, es creatividad, es fantasía, es que hacerle creer al público que hay un duende en la tele y que hace que todo sea mágico. Yo creo en esa tele. Fue la bomba, lejos del estigma que a lo mejor ha llegado de esos días, de los directores y productores de televisión acerca del machismo. Chicho era un hombre que realmente entendía que las azafatas, que aunque estábamos bastante sexualizadas, pero es que era la tónica en aquella época, ¿no? También porque buscabas un público masculino, incluso el femenino también se quedaba a verlo porque era algo muy nuevo. Él siempre nos trató como profesionales, siempre nos dio su sitio, jamás nos ninguneó. Nos daba pequeños cachitos de guión, nos hacía interpretar a cada una un número musical cada vez en donde éramos protagonistas. Y la confianza que te daba era de tú eres actriz y te morirás siendo actriz. Y tú decías, qué guay, porque aquí solo estoy bailando. Sí, era fantástico. Chicho será siempre único. Va a volver el 1-2-3, por cierto. En la plataforma de Twitch, de Griff, que es un influencer que con más de 17 millones de espectadores, probablemente él ya lo ha anunciado en su página, pero en septiembre-octubre estaba previsto que empecemos a grabar de nuevo el 1-2-3, pero para Twitch. Así que será muy guay contarle a las nuevas generaciones qué era el 1-2-3 y qué pasaba en el 1-2-3 y de dónde salía todo el talento que después, gente como La Trinca, que han llegado a ser los mejores productores para mí en España con Yes Music, y tantísimos a los que les dio cabida, que luego han terminado haciendo ellos la tele, ¿no? Nunca pensé que me iba a cambiar tanto la vida. Cuando me ofrecen el formato, lo que me dicen es, ¿te quieres ir a...? O sea, en realidad me ofrecen la parte de plató de Madrid porque, por supuesto, como siempre, la parte de la selva la iba a hacer un hombre. No había antecedentes de mujeres haciendo programas de aventura en España y en muy pocos sitios. Así que, bueno, hay una negociación en la que yo digo, hombre, yo si lo hago, a mí lo que me interesa es irme. Si no, para hacerlo en plató, no, porque va a ser un tema de familiares, en donde yo quiero la aventura. Tuve la suerte de que me dijeron que sí y... ¡Wow! Creo que, fíjate, voy a mezclar una cosa. Qué bien le vendría a muchos políticos hacerse viajes a lugares en donde no hay nada y tus zonas de confort se van y entonces te tienes que conocer a ti mismo, tienes que conocer el entorno. Creo que nos vendría muy bien conocer a los políticos en esas circunstancias antes de votarles, porque allí se conoce a las personas de verdad. Allí sí que se te quitan las máscaras y los trajes. Aprendí mucho de la vida y de mí, y aprendí muchísimo de tele, porque por primera vez me trasladaba con un equipo técnico. Entonces, aunque mi hermano es operador de cámara y me da algunas pistas y algo sé, nunca tuve la conciencia de la dificultad que hay en una parte técnica de aventura para generar un juego en mitad de la selva donde no hay enchufes, ¿no? Donde el generador no lo pueden haber robado, así que tienes que improvisar constantemente. Y ahí fui mucho más consciente y eso, aunque parezca mentira, me dio muchas herramientas porque sabía perfectamente cuánto cable hay, hasta dónde llegan las cámaras y eso me daba a mí mucha libertad de maniobra. Que me enseñó una parte de la tele que de otra manera no hubiera visto, y es esas reuniones con el equipo técnico, que en Madrid pues a mí no se me permite. Nosotros estamos en el camerino, a veces hasta con esa parte, que tú dices, pero ¿y este aislamiento? Y como mucho estás con la parte de redacción, pero en ningún caso con los técnicos. Y cómo me moló, o sea, me hacía sentir una superviviente, realmente. Yo creo que sigue estigmatizado por una parte sexualizada todavía en muchos casos que seguimos arrastrando, pero me parece que cada vez más hay mujeres en el entretenimiento que no responden a estereotipos o que ya no se encuentran con cosas como nos encontramos nosotras. Yo me encontré, por ejemplo, un día que me puse un pantalón tejano, me echaron una bronca tremenda. O sea, mi Paolo Basile me llamó a filas para decirme que no se puede salir en la tele con un pantalón tejano. Digo, ¿pero cómo? ¿Pero y por qué no? Y como eso, muchas cosas.
Otra cosa que me pasó es que al hacer los programas de aventura en los presupuestos no entraba que fuese una mujer, por lo tanto no había peluquería, no había estilismo, no había maquillaje, y entonces yo me tenía que llevar una mochilita y preocuparme de hacer todo eso yo. Por eso la imagen que proyecté terminó siendo lo que para mí era práctico, que estaba en la playa y eran bikinis, y le ponía collares, pero para mí tenía lógica, porque no tenía medios y era lo que había. De hecho, le pedí a las redactoras sus bikinis y su ropa muchas veces hasta que la agoté. Y es curioso que en aquel caso nadie me dijo ponte en bikini, fui yo, ¿no? O sea que para mí fue casi un tema reivindicativo en aquel momento. Fíjate. Hoy me imagino que se ve como algo muy sexualizado y que claramente se ha pospuesto en el tiempo y cada presentadora que sale tiene que salir con bikini y con tal, que no lo encuentro ni siquiera lógico. Bueno, todavía hay muchos estigmas. Llevamos años hablando de, ¿verdad?, de intentando naturalizar que ir a terapia, que no te hace falta tener un problema para hacer terapia, es que es un máster sobre ti. Hacer psicoanálisis, por ejemplo, sería, le voy a dedicar tiempo y esfuerzo a saber por qué me gusta lo que me gusta, por qué elijo lo que elijo y por qué no soporto esto, por qué he reaccionado así, por qué elijo personas de este tipo que me acompañan. Y no conozco a ningún gran empresario que no haga terapia. No conozco a ningún CEO que no haya ido al psicólogo o que no continúe haciendo psicoanálisis por un tema de enriquecerte, de aprender sobre ti. En mi caso tuve una depresión que yo no fui capaz de detectar hasta que me empezó a caer el pelo tanto que llegué a tener un agujero tremendo arriba y ya era inevitable, ¿no? Y estuve 3 años en tratamiento psiquiátrico. Fue una época, bueno, cuando hace falta, pues hace falta y lo tienes que hacer. Gracias a eso, después continué. Hoy hace de esto ya 17 años y sigo yendo al psicólogo porque la terapia me hace mucho bien y me ayuda mucho a entender este mundo y sobre todo a las personas que no hacen terapia, que son los que nos hacen ir a terapia. Y bueno, desde aquí pues lo único que puedo aportar, además de decirle a la gente que es muy fácil la terapia, es que la terapia es cara. Es que la terapia es muy cara, así que en realidad el mensaje, si acaso, sería para a quien convenga, que ahora como está la cosa que no sabemos quién va a estar, es imprescindible tener un país con una mente saludable. Fama para mí fue un exitazo muy inesperado, un volver a reencontrarme con una generación que no me conocía. Entonces no sería volver a encontrarme, sino sería encontrarme con una generación que no me conocía, y todo eso gracias a Fernando Jerez, y ahora quiero acordarme de él, porque me saca de una especie de ostracismo en el que se me había metido para apostar por mí por un programa tan juvenil, ¿no? Cuando yo ya tenía 35 años y lo disfruté un montón. Parece mentira que hace 17 años ya teníamos programas dedicados a la homosexualidad y que nuestros chicos hablasen con naturalidad del bullying en el colegio, de cómo son sus relaciones en casa. Otros que nos contasen, es que yo antes no podía decir que me gustaba el baile, porque el estigma de que ya eres maricón, ya estaba, bueno, ¿y qué si eres maricón? De esto va, ¿no? De que nos queramos, de que te expreses, de que encuentres tu lugar y que la gente no tenga que dar explicaciones. Pero recuerdo perfectamente 17 años atrás haber hecho un programa de televisión en 4 que además arrasó, porque todos nuestros chicos que tenían relaciones entre ellos, que no se escondían, podían hablar de manera natural de esto. También recuerdo el primer Gran Hermano que yo presenté, entró una chica lesbiana y de repente la prensa se nos echó encima. Ah, pero lo hacéis para tener audiencia. No, lo hacemos porque no la vamos a marginar solo por ser lesbiana. No, no, lo que no vamos a hacer es sacarla fuera por este término. Me parece mentira que tantos años después sigamos teniendo que explicar a la gente que ya está bien de juzgar a los demás por lo que hacen en su vida privada. A mí me importa tres narices. Y aquel programa creo que le dio alas a muchos jóvenes, que le dio, y además se vio porque se abrieron un montón de academias de baile en toda España, en muchos sitios, y es una manera fantástica de evitar también tener que ir a terapia, bailar. Así que para mí fue la bomba ese programa. Así que Fernando Jerez, un beso y gracias. Un programa que venía de Francia y que llevaba, pues, creo que 12 años haciéndolo, y era un formato que, aunque se había reproducido en otros países, nunca lo había presentado tampoco una mujer. Así que el estilismo que se buscó eran cazadoras de cuero como el hombre, que me moló bastante,
y las condiciones que yo pasé en mi edición no eran tan agradables como las que sé que hubo después. Nosotros recorrimos 7.000 kilómetros, que fue todo Rusia, Mongolia, China, y no recuerdo que fuese duro en ningún momento, quizá la comida, ¿no? Porque me acababan de quitar la vesícula la semana anterior y tenía que tener cuidado con la comida. Pero el resto, incluso con todas las penurias, con lo mal que vivimos, yo siempre digo que esto va a quedar muy feo, ¿eh? Pero son esos programas en donde se duerme mal, se come mal y se caga mal. Y si haces mal esas tres cosas, realmente tu día puede ser un desastre, ¿no? Pero merecía la pena cada minuto, porque conocíamos unos lugares, o sea, unas gentes, unas culturas. Me impactó mucho China, por ejemplo. China me sorprendió que no hablen inglés y que nuestro lenguaje corporal no sirva de nada. Que yo llegué a un sitio y estaba la chica así en la puerta de un restaurante, estábamos tres personas, queríamos cenar, que acabábamos de llegar en Pekín, y estaba una chica así, y yo le decía, it's open, I'm hungry, I need to eat something, quiero comer algo, y esto es, voy a vomitar, estoy embarazada. Lugares como Mongolia y Rusia es cirílico, no te acordabas ni cómo se llamaba tu hotel, ni cómo se llamaba tu calle, porque estaba escrito en cirílico. Hemos perdido a gente del equipo, hemos tenido que llamar a la policía para localizar a algún compañero y eso. Pero dormir en las tiendas de Mongolia, atravesar la estepa rusa, a todo lo tengo en la cabeza. Aún puedo oír la música que escuchaba en ese viaje en los cascos, que era de Katie Melua, que había una canción que decía, hay 9 millones de bicicletas en Pekín, decía. Y era una canción muy bonita que yo escuchaba de fondo. Creo que me han quedado más cosas de las que yo pensaba de Pekín Express. Me dio mucha pena no poder continuar con el formato. La verdad que estaba muy orgullosa de ese formato, sí. Pekín Express, una de las cosas más fascinantes que hicimos fue subirnos al Transiberiano, ¿no? Tan legendario, con coches cama. Mira, no bebo alcohol, nunca he bebido alcohol porque no me gusta perder el control, siempre he tenido miedo que me haga una foto, que me graben y tal, entonces no. Pues en el Transiberiano me cogí un pedo como el que nunca me había cogido en mi vida. Recuerdo al cámara diciendo, a ver si hacemos una entradilla aquí. Yo iba, y digo, por Dios, que esta cinta no llegue nunca a Madrid. Eso es lo que más recuerdo del Transiberiano. Pero los viajes en tren, últimamente hago muchísimos viajes en tren, la verdad, muchos. He estado viajando mucho a Barcelona por temas familiares, que hasta ahora tenía familia allí. Y recientemente, como ahora llega el AVE a Orense, a Galicia, pues estoy encantada, porque en 2 horas estoy en Orense, en 20 minutos estoy en Santiago, me paso todo el día en trenes. He llegado a hacer viajes a Portugal en coche cama, porque me mola, porque disfruto. Hay uno que quiero hacer en Suiza. ¿Habéis visto esos trenes que tienen el techo transparente y que se ve todo? Y he visto que hay uno de esos que es un sueño, ¿eh? Poder hacer eso. No sé, la familiaridad que te da el tren, porque al final si coincides en el horario terminas coincidiendo con los mismos revisores, con la misma gente, terminas haciendo amistad. Yo creo que es bonito, que nos gusta tanto viajar en tren, a mí por lo menos, ¿eh? Y me resulta cómodo porque no tengo que apagar el móvil, porque puedo seguir conectada con la gente, y también acabo de ir a Valencia ahora a ver a mi madre. En realidad es que para mí el AVE casi es tan normal como coger el coche. Pues yo pienso que ahora hay una generación que ha sido menos adicta que nosotros al televisor, que se nutren de lo que les interesa y lo pueden buscar en redes sociales e ir a la fuente, y eso está generando que sean personas que tienen una vida más enriquecida que la mía a su edad, porque van a más exposiciones, consumen más teatro, más cine, se les nota incluso en el discurso, ¿no? Cómo conocen nombres de actores que yo no he sido capaz de memorizar en mi vida. Y me fascina ver a gente, por ejemplo, como La Pringada, con la que trabajé en el programa Obrais F, que estábamos en la habitación los tres a veces por la noche. Tienen una cultura del entretenimiento, saben tanto, se recordaban guiones míos del año 90 y pico, que yo digo, wow, esta gente nueva. Y por otro lado, dentro de eso que dices, la cultura, a mí lo que me interesa en TikTok, por ejemplo, es seguir a algún especialista de algo. Me gusta la psicología, pero me gusta mucho la ciencia, la neurociencia. Y cuando empiezas, como luego hay un algoritmo que te empieza a sacar lo mismo constantemente, encuentro que es un lugar fantástico para nutrirte y luego irte a otros sitios para
para ir a la fuente, ¿no? Pero a mí me está sirviendo para descubrir un mundo fascinante, para... Por ejemplo, el Museo del Prado hace directos en donde te explican cuadros en directo. Si les sigues, de repente hay momentos que están en directo y te cogen el Jardín de las Delicias y empieza alguien a diseccionarlo y a explicarte y dices, pero qué maravilla, esto, ¿en qué momento de mi vida pude yo, mientras desayunaba, decir, ahora me apetece mucho esto y ahora lo puedes hacer con el dedo, lo programas tú cuando quieres, a la hora que quieres? Esto me fascina, sí. No sé si la tele ha quedado como referente de cultura, pero me parece que ahora... la tenemos que buscar en otros sitios. Y ahora vuelvo a Televisión Española después de 30 años. Entré en el año 93 como azafata del 1-2-3 y de la mano de Chicho Ibáñez. Y el otro día cuando entraba en las instalaciones pensaba, 30 años, qué fuerte, 30 años. Y genial, y ahora vuelvo con un formato... Y vuelvo con este formato porque me ha hecho mucha ilusión que de nuevo vuelva este tipo de entretenimiento. Un entretenimiento que es para toda la familia, que es blanco y donde lo que hay es que nos vamos a enterar de cuáles son los gustos de los famosos que van a venir al Puente de las Mentiras, así se llama el programa. En el Puente de las Mentiras conoceremos a los famosos de verdad, porque vamos a saber qué les gusta, de qué saben, qué les interesa. Ahí es donde realmente yo creo que vamos a ponerle cara a ellos. No solamente cara, sino también alma. Este formato que nace en la BBC realmente nace con mucho éxito, porque ya en la primera edición, allí, siendo de Anónimos, les renuevan y continúa. Así que esperemos que esa buena estrella pues también se nos quede para nosotros, que ya veremos si alguno de ellos vienen con estrella o estrellados. Vamos a ver de todo, la verdad. Pero es que jugar también va a ser divertido, porque es muy accesible para la gente. O sea, el que esté en casa también participará y también va a ver que es fácil para él. Entonces yo creo que esa es la parte que puede enganchar. Y ojalá que enganche a diferentes generaciones, que esto sería lo ideal, ¿no? Lo que queremos recuperar, esa tele que veías en el sofá con tu abuela y con tu madre y con tu padre, ojalá. El dinero que recauden se dará a una obra benéfica que sea la que ellos elijan, así que va a ser un programa muy gratificante de hacer, porque es bonito, es otra vez entretenimiento. No tenía prisa, ¿eh? Tenía ganas de volver con algo que me ilusionase, con algo en lo que crea de verdad, con algo que pueda defender, como ahora estoy defendiendo, sin cortapisas, sin que haya una parte un poquito que no pueda contar y tal. Nunca he hecho un programa de ese tipo, ¿eh? Quizá por eso también me he quedado más en casa. Pero estoy feliz de que sea un programa tan blanco y tan... Bueno, a mí me parece que va a quedar muy divertido. Es un programa de la BBC, que ya allí está triunfando, y la primera edición que sacaron, que era con Anónimos, antes de que se acabase de emitir, ya le estaban renovando la siguiente edición. Así que ya ha sido un programa que, como ha funcionado fuera, casi todos los programas que funcionan en Inglaterra suelen funcionar en España. Debemos de tener un carácter parecido. Así que, quién sabe, ojalá. Las mujeres que queremos tener una trayectoria exitosa renunciamos de manera inconsciente. Nosotras, en mi caso, decimos que no queremos niños, pero lo que pasa es que queremos un futuro próspero. Queremos triunfar igual que vosotros. Queremos tener éxito. Y tiene un coste muy alto, que es que tienes que renunciar a tener después una vida estable en general. Lo cual no quiere decir que no pueda formar una familia de dos, pero siempre me quedará esa espinita de que renuncié a la maternidad porque mi trabajo me exigía mucho. Y yo dejé que me exigiese, ¿eh? Que tengo compañeras que han trabajado y han podido ser madres. Yo, si tenía un niño, quería dedicarle 100%. Así que esa es mi espinita. El resto sigo cumpliendo sueños. Y sueños que ni me he imaginado. Porque ¿quién me iba a decir a mí que me va a llamar Sylvester Stallone para hacer un formato en Los Ángeles? Vamos, ni de broma. O que Chicho Ibáñez me iba a llamar, cuando yo lo único que tenía era el título de modelo. El único título que tengo de toda mi vida es un título de la escuela de Marcos Trabal, en Barcelona, que por entonces era de maniquí. Y lo tengo colgado en casa como diciendo, pues esto, mira hasta dónde me ha llevado el mundo de la imagen. Sí. Y lo que más recuerdo es que cuando paseaba porque en verano siempre me toca ir a clase particular de inglés o de alguna cosa, y tenía que ir por los caminitos de la aldea
y eran caminos, pues depende, a veces un poquito embarrados, pero sobre todo muy verdes, y siempre pensaba, ay, ¿cuándo voy a salir de aquí? Yo quiero ir a una ciudad grande y quiero asfalto y quiero que me pasen cosas, y ahora es todo lo contrario, quiero volver a esos caminitos de hierbas donde no hay restos de que haya pasado nadie antes.